Avui era un dia especial perquè, com bé sabeu, un euro de, tota, de cada una de les inscripcions va destinada a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per la investigació de les malalties autoinflamatòries sistèmiques rares. Jesús, me gustaría que me comentaras esta chapa, ¿de dónde ha salido? De un proyecto abrerense, del proyecto IR, que es un proyecto en el cual todo lo que se ha recogido en una parte de los dorsales, más unas huchas que tenemos en todo el municipio, recaudarán un dinero que se donará al Hospital San Juan de Dios para el aporte y la ayuda en el estudio de enfermedades pues, que son minoritarias, ¿no? Y que necesitan de ese impulso y de esa investigación. Y nosotros, con un vecino muy importante que queremos muchísimo y que nos ha ayudado muchísimo también a entender muchísimas cosas, pues el símbolo es esta mascota que él dibujó y que representa, bueno, un mundo y una especialidad, una circunstancia muy específica. Nos ha ayudado mucho, ha participado en la cursa también. Yo quiero agradecer todo lo que se ha involucrado la familia para poder hoy estar aquí con nosotros y que todas las camisetas que tienen nuestros participantes, que tienen aquí el monstruo y la familia, el monstruo y Jerre, y en toda la cursa gira en torno a esta vertiente solidaria, porque Abrera es un pueblo solidario y eso es, la verdad es que es de agradecer el gesto que hemos tenido, que se ha tenido, la verdad. Fuerte aplaudiment para Jordi, sisplau, avui té vergonyeta, ¿eh? Avui té vergonyeta. Ya, a tu vergoncita. Aprofitem per donar les gràcies a Pastisseria Duc, que com sempre està disposat a patrocinar i a donar-se un cop de mà a totes les activitats que fem. I aquest és el reconeixement públic al Jordi, al seu dibuix, a la seva pedagogia sobre aquestes malalties. Gràcies, Jordi! I en nombre... En nombre del Club Atletismo, le vamos a hacer un regalo que yo creo que le va a gustar un poquito. Y por último, recordaros cuál es el lema de esta carrera de este año. Cuando corremos, somos libres. Cuando corremos, son libres. ¡Muchas gracias, Abrera!